Lente Regional, noticias y opinión. Hola, un saludo muy especial a todos los seguidores de lenteregional.com. Mucha atención que a esta hora el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá se pronuncia sobre los hechos judiciales que se presentaron en el municipio de San Vicente del Caguán el día anterior. Me acompaña precisamente el presidente ejecutivo, Juan Carlos Rojas Torres. Señor presidente, gracias por estar con nosotros y ¿cuál es su opinión sobre esta situación? Muchas gracias, Jefferson. Un saludo respetuoso para los caqueteños en nombre de la Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá y, por supuesto, nuestra Junta Directiva. Pues muy compleja la situación. Yo creo que como Cámara de Comercio respetamos las decisiones judiciales y por consiguiente desde la Cámara le hemos ofrecido todo el respaldo a los comerciantes afectados por intermedio de Confecámaras y donde pues ellos nos van a guiar qué es lo que debemos hacer para que los comerciantes asimismo cojan el mejor camino para su respectiva defensa. Lo que queremos decirle a los comerciantes y empresarios de todo el departamento del Caquetá es que cuentan con la Cámara de Comercio, con nuestros abogados, con el mismo Confecámaras, donde podemos interactuar y poderles ayudar para que puedan sacar adelante cada uno de sus problemas, sus establecimientos de comercio y principalmente para que puedan ejercer el derecho a su defensa. Presidente, ¿ha podido usted hablar con los comerciantes afectados del municipio de San Vicente del Caguán? He tenido contacto con ellos permanentemente. En el día de ayer con el presidente de la Asociación de Comerciantes del municipio de San Vicente del Caguán, don Iván Fiallo, un comerciante, empresario, y donde pues él no ha sido afectado, pero él ha estado muy al frente de este proceso. ¿Qué queremos decirle a los entes de control? Pues que las cosas se hagan bien, por supuesto, que sean decisiones realmente ajustadas a la ley. Alrededor de 250 a 300 personas entre formales y empleos indirectos pues van a ser afectados y esto va a afectar enormemente igual a la economía del municipio de San Vicente, así como el tema del desempleo. Por consiguiente, reitero, no es que no estemos de acuerdo, al contrario, apoyamos la institucionalidad, apoyamos a los entes de control, pero pues lógicamente extendemos una solicitud de solidaridad para que atiendan bien a los comerciantes. Son personas que se han jugado por el departamento del Caquetá, que están generando empleo, que están pagando sus impuestos y que esperamos que les ayuden para que puedan ejercer su legítima defensa y puedan demostrar de dónde fue que aparecieron estos establecimientos de comercio y cuál fue el histórico que ellos han tenido para con cada uno de ellos. Los comerciantes han mostrado su preocupación porque durante el año 2018 han tenido que sortear difíciles situaciones en el tema de la vía y ahora esta situación que se presenta con el tema de orden judicial. Es el llamado que hemos hecho. Yo creo que la recesión económica no solamente la vive el departamento del Caquetá, lo vive todo nuestro país. Más nosotros que venimos de un conflicto armado por más de 53 años, como siempre lo he dicho. Durante el corrido del año 2018, 3 meses estuvo la vía Florencia Suaza inhabilitada y donde pues afectó enormemente todos los indicadores de los renglones de nuestra economía. Esto ha hecho que los empresarios pues estén al borde de la quiebra. Esperamos nosotros que Bancoldes se fije en el departamento del Caquetá. Ya hablamos con el ministro de Comercio, hablamos con el presidente de Bancoldes para que por lo menos entre 30 y 35 mil millones de pesos le pongan al departamento del Caquetá a la banca local para que puedan los comerciantes acceder a créditos blandos y poder coayudar para que la economía de la región pues sea más dinámica. Es el pronunciamiento del presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá, el doctor Juan Carlos Rojas Torres, frente a la situación de orden judicial que se presentó el día anterior en el municipio de San Vicente del Caguán. Esta es toda la información que tenemos hasta el momento con la Cámara de John Hernández, un informe de Jefferson Montaña para Lente Regional, noticias y opinión. En el Centro Comercial La Perdiz lo tenemos todo en un solo lugar. Mejor atención, gran variedad de productos y servicios, ropa, calzado, juguetería, Navidad, óptica, servicios empresariales, tecnología y electrónica, relojería, joyería, modistería y sastre. Los mejores precios, descuentos y promociones en más de 300 locales. Visítenos. Administra la Unidad para la Promoción del Empleo y la Productividad UPEP. Yo creo en Florencia.